había ido Juan Collado a dejar 220 y tantos millones de euros. Juan, mi esposo, Juan, todo mi amor entero, mi vida contigo. ¿Qué han descubierto? Hoy te contamos sobre el nuevo estilo de vida al que al parecer tiene Yadira Carrillo, quien está disfrutando al máximo. Que Yadira todo el tiempo dijo que ya se habían quedado sin dinero, que ya no tenía, que iba a Definitivamente la vida de la actriz mexicana Yadira Carrillo ha cambiado radicalmente desde la detención de su esposo, el ex abogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado. Y es que con su encierro, la propia actriz de telenovelas estuvo asegurando que prácticamente se encontraba en la ruina. Pero ahora le han descubierto un enorme secreto que muestra todo lo contrario. Para nadie es un secreto que Yadira Carrillo ha mantenido un perfil bastante bajo desde la detención de Juan Collado en un restaurante de la Ciudad de México. Aunque desde años antes ella se había retirado por completo de la televisión para enfocarse entonces en su faceta de esposa, por lo que económicamente dependía en su mayoría de su marido. De una mansión que tiene Yadira Carrillo en Lake Forest, esto es en California. No obstante, causó gran impresión que en Forest Lake, una exclusiva zona de California en los Estados Unidos, Yadira tenga una enorme propiedad que prácticamente parece un parque temático de Disney, con enormes jardines y estructuras lujosas de gran costo. Y así los jardines como en Disneylandia, hasta con fuentes y con chorros y así bien padre. Fue a través de un canal de YouTube que se estuvo revelando que Juan Collado llevó una gran cantidad de dinero en euros a un supuesto paraíso fiscal, así como la excéntrica propiedad que confirma que Yadira Carrillo realmente no está en la ruina como ella aseguraba. Que quiere divorciarse e irse a vivir allá a esta enorme casota. La impresionante mansión millonaria, digna de cualquier personalidad de Hollywood, cuenta con amplios y hermosos jardines, así como una vegetación de todo tipo que rodea toda la propiedad. También tiene una enorme piscina rodeada de iluminación y fuentes con acabados muy detallados. Además, la mansión de dos plantas es notablemente enorme, con una entrada como de un palacio de la realeza, repleta de ventanales que se rodean de enredaderas, dándole entonces un aspecto natural y ecológico. Definitivamente un lugar mágico, donde además aseguran que Yadira quiere rehacer su vida. Recordemos también que en alguna ocasión, Yadira Carrillo estuvo asegurando que su situación económica iba de mal en peor, pues además de la detención del que fuera también pareja de Leticia Calderón, su salud no estaba en óptimas condiciones, además de que también se atravesó todo el tema de la contingencia sanitaria. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.